Tenemos un tema con usted, señor Burstein. No tiene pasaje de regreso a su país y no declara el motivo de su viaje. ¿Cuánto crees? ¿Usted me está intentando sobornar, señor Burstein? Dale, nene, que tengo cosas que hacer. Mi personaje se llama Leo. Es un músico que tiene una hija en Madrid, entonces tiene unos problemas en la aduana, pero bueno, básicamente el personaje de Miguel Ángel lo ayuda y lo acompaña durante una partecita de la película donde el personaje está en España. Mi personaje está como el compañero de él y un poco se necesitan el uno al otro. Y después, bueno, el personaje sigue, ya no les voy a contar cómo sigue. El personaje sí es cierto que es chiquito, pero era divertido hacerlo, era divertido... filmar en España era un buen plan, algo que nunca había hecho, y también era divertido, no sé, conocer a Miguel Ángel, como trabajar con un actor de otra generación, ¿no? Un actor muy importante para la Argentina. Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver? Nunca. ¿Se está escapando? Cuenta una historia de hoy. Él sobrevivió al holocausto, pero la película cuenta algo que sucede en 2018. Es amistad, es cumplir las promesas a pesar de los años y no importa, y la palabra vale. Esa cosa universal, esa fantasía universal de volver al pasado y recuperar algo que te quedó ahí, no sé si la identificás, si la tuviste alguna vez. Bueno, es eso, es alguien que viaja al pasado... metafóricamente hablando, para recuperar algo que ahí le quedó. En este caso es un hombre que se cruza medio planeta para intentar encontrar a un amigo que hace 72 años le salvó la vida y escondiéndolo en su casa y que él le dijo que un día iba a volver y no cumplió. Entonces ahora que lo van a meter en un geriátrico mañana y que mañana ya no lo va a poder hacer, toma conciencia de que a través de un objeto que es este traje, toma conciencia de que es ahora o nunca. ¿Se le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto en tren como si nada? El guión me gustó. Pablo me pareció muy difícil de hacer, muy muy difícil. Pablo se vino hasta Neuquén, yo estaba haciendo gira. ¿Y en qué veías la dificultad? ¿En la historia o en lo que tenías que grabar en las locaciones? No, son 90 años, no son 65, son 90 o 66, como tenía yo cuando la hice. Las vivencias no son las mismas. El dolor que se lleva a cuestas y el peso del cuerpo es diferente, la actitud de vida es absolutamente diferente. Es una película que cuenta el desamor a través del amor todo el tiempo. O si querés, que cuenta el amor a través del desamor. Es muy buena. A mí me gusta. Bueno, mi deseo es que la vaya a ver muchísima gente. Sé que no se van a sentir estafados. Sé que van a salir con una conmoción interna que posiblemente no sepan si es producto de la película o de lo que les va pasando a ellos. Pero es una conmoción bonita porque habla de la vida a pesar de todo. ¿Qué le hace pensar que lo va a encontrar si no ha mantenido el contacto con él durante más de 70 años? Me está esperando.